Hey guys, good evening. Thank you very much for joining. I'm here and thank you for your punctuality, right? I was moving from one class to another one. Me moví de una clase a otra, así que I'm here. So we're going to begin, guys, with your attendance, okay? Thank you very much for joining. Muchas gracias por venir a su clase siempre. Les agradezco mucho. And we're going to start here, okay? Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Ana Leticia Arias. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you very much. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you very much. Give me one second. Andrea Abigail Orellana. ¿Quién dijo present? Perdón. Ana Leticia me dijo present, Ana María Hueso también, Ana María Mendoza Rivera. Andrea Abigail Orellana. Chicos, solo cuando escuches su nombre, mejor voy a empezar de nuevo, vaya. Alicia Xiomara no está, ¿verdad? Luego Ana Leticia Arias. Present. Bye. Ana María Hueso Cortés. Present. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. No es Andrea Abigail. Danilo Alexander Valdés Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascase. Present, teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present, teacher. Thank you. Gloria Edicela López Vázquez. Present. Thank you very much. Griselda Aurelia Paz. Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana Patricia. Carla Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubillas Guido. Luis Emilio Argumedo Castillo. Thank you. Luz Esmeralda López. Present, teacher. Thank you. María Elena Montano Urias. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you. Y Melba Janeth Enríquez Elías. Present, teacher. Thank you very much, guys. And, well, we have lots of people today, so thank you very much for being here. Let me see. We got 25. Very good. So, guys, let me begin with the following. Comencemos siempre, pues, con el recordatorio. Yo sé que ya aparezco grabadora. Pero recuerden, pues, por favor, ¿verdad?, que mañana es el último día para terminar todo lo que haga falta de la plataforma. Les comentaba, pues, que hay algunos de ustedes que ya finalizaron con un 100, porque pudieron trabajar con todos los ejercicios. Pero aún así todavía tengo más de alguno que le hace falta alguna sección. No olviden también preparar la documentación, ¿verdad? Porque esa documentación, pues tenemos una fecha límite para presentarla y uno de los requisitos para presentarla es haber finalizado su plataforma, ¿ok? Por eso es vital. Y pues no faltar a las clases, ¿verdad? Que nos faltan. El día de hoy comenzamos la semana 4 de trabajo, comenzamos la última semana, estamos finalizando el próximo miércoles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta semana, teacher? Bueno, lo que va a suceder acá
es que vamos a trabajar durante la semana, ¿verdad? Pero los primeros 3 días va a ser para trabajar lo que es la sección 5, section number 5. Luego el último día, que es el miércoles, ¿verdad? jueves, lunes y martes, ¿verdad? Para sección 5. El día miércoles 28 va a ser el día en el que nosotros le dedicamos a ese repaso con el examen final. Okay, así que still guys, if you have any doubts, you can bring them today, ¿verdad? Dígame, Heidi. Le quería preguntar que lo que está diciendo que hasta mañana tenemos para terminar, ¿está hablando de la lección 4 o también la 5? Todo, hasta el examen final. Sí, en la plataforma. Sí, es correcto. Okay. Sí, Heidi, es correcto. Gracias. En ese caso, pues, este programa es distinto. Ese programa es distinto. Hay otros programas en los que se va terminando de acuerdo a la semana de trabajo. Ese programa no es así. En ese programa, pues por lo mismo que necesitan registrarlos o apartarles el cupo para el siguiente módulo, es que ustedes necesitan terminar antes, ¿verdad? La ventaja es que usted pues va y usted pone en práctica algunas de las cosas que sabe y otras que no. Van a haber cosas que probablemente usted necesite ayuda. Por eso es que yo todos los días pregunto si hay preguntas sobre la plataforma para yo poder explicar, aunque usted se haya adelantado, no hay problema, ¿verdad? Y pues cualquier duda me hacen saber. Hoy tenemos ya la última sesión de la semana. Pueden pues traer cualquier duda que tengan acá. Dice Juana Patricia. Ok, vaya Juana, ya la vamos a anotar. Thank you very much, ok. Now, let's see. Diga, ¿quién está hablando? Perdón. Griselda. Es que no veo la mano, espérenme. Ah, es que no levantó la mano, dígame, ajá. Ajá, dígame, perdón. Yo ya la terminé, pero solo me hacen falta los ejercicios que le había preguntado de la sección 4.11. Usted fue la persona, ¿verdad?, que preguntó ayer, 4.11, 3 y 4. Ajá, exacto. Ah, okay. Very good. Sí, es que aquí lo tenía anotado porque yo sabía que con eso íbamos a comenzar hoy. Bye, let's see. We're going to begin with that. But just let me open up here the platform. Voy a cargar la plataforma en todo lo que comenzamos acá. Give me one second. Plataforma, acá. Section 4. Exercises 3 and 4, okay. Now guys, today is our session 13, yay! Right, session 13, meaning that we have only 3 more lessons to go. 3 sesiones más después de esta, y pues van a estar finalizando su módulo número 1, okay? Y veamos acá, 4.11, vamos a ver, 4.11. Vaya, ahorita lo estoy cargando, let me stop sharing here. Cero. Y después de que terminamos este módulo, para iniciar el segundo módulo, ¿cuándo es? Fíjense que lamentablemente esa información, si no la tengo, yo desconozco cuándo van a comenzar. De hecho, nosotros somos los últimos que nos enteramos, porque a nosotros solo nos avisan, mire, usted empieza clase tal día, ¿verdad? So, no sabría decirle cuándo. Lo que puede hacer es esperar la información que le van a compartir y ahí le va la fecha de inicio. Todo el proceso se vuelve a dar otra vez. Nos invitan a la conferencia informativa, les mandan un correo con todos los links y así sucesivamente. Dígame, Lili. En el mensaje que a mí me enviaron decía que, si no me equivoco, como el 4 de mayo, algo así, que iba a empezar el segundo módulo. Vaya, ahí tiene una opción. No, en realidad no sé si es antes o después, pero pues al menos ahí va una idea. Thank you, Lili. ¿Verdad? Y pues la fecha definitiva la dan hasta que ya están todos registrados. Todo depende de con la rapidez que ustedes envíen la documentación y con la rapidez que ustedes terminen la plataforma. Yo creo que ya estoy compartiendo la plataforma, ¿verdad, Griselda? Sí. Vale, entonces me dijo que teníamos las preguntas con el 3 and 4, ¿ok? En el 3, ¿por qué tiene la pregunta? No, esas las tengo bien, las dos primeras. Ya de ahí para las siguientes ya no las... Uh-huh.
Vaya, porque por ejemplo acá solo tiene que agregar el verbo más ing. Solo tiene que decir lo que él está diciendo. He is wearing a brown shirt, ¿verdad? But he isn't wearing a tie today. Pero él no lleva, ¿verdad? No lleva corbata. No está diciendo corbata, ¿verdad? Entonces aquí dice, ¿verdad? He is wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie. Como les enseñé, ¿se acuerdan? Cuando usamos but es para contrastar, o sea, lo que aquí tengo y lo que aquí no tengo. Son dos ideas distintas, ¿verdad? He's wearing a brown shirt, but he isn't wearing a tie today. Ahora ayúdenme a hacer estas tres. Vamos a ver si las podemos hacer juntas, Griselda. Aquí dice she, bla, 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 sweatshirt, gloves, and hat. Entonces, tiene que basarse en la foto, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué es una oración afirmativa o negativa en este caso, Griselda? Si usted se fija, mire cómo le hemos venido llenando. Solo estamos usando el verb be, ¿verdad? Para present continuous. Y ya sea wearing o not wearing, ¿verdad? Que está vistiendo o no está vistiendo. En este caso, ¿cómo nos quedaría esta oración? What do you think? Yes, que sí, sí está usando. Entonces, ¿cómo vamos a decir eso? ¿Qué nos hace falta ahí para completar la oración? She is wearing. Muy bien, she is wearing. Vamos a ver acá. Pregunta, bueno, no pregunta, dice she, bla, 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 boots. Veamos los zapatos, ¿son estos boots? Are they boots? No. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Not. Pero, ¿cómo decimos eso de forma negativa? Necesitamos el verbo to be, ¿verdad? No are not. No, porque estamos hablando de la tercera persona. Mira el que acabamos de utilizar acá. She is wearing. Es tercera persona. Espérame, solo que quiero ver si Griselda me puede contestar. Es que la idea es, ¿verdad? Que cuando usted tenga la pregunta pueda usted también entender el por qué. Entonces, Griselda, ¿cómo me expreso yo? ¿Cómo expreso yo la forma negativa del verbo to be en la tercera persona? No, no. Pero si había hecho acá, ¿verdad? Acá teníamos I'm not, aquí teníamos are not, aquí está is wearing, isn't wearing. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta oración? ¿Perdón? No lo escuché, Griselda, disculpe. ¿Me escucha? No, not. Pero not solito no significa nada, sino que, mire, tenemos que decir isn't or is not, ¿verdad? En este caso sería she isn't wearing boots. Ella no está vistiendo botas, ¿verdad? Creo que... Ahí está. En ese caso, vamos a ver la última, Griselda. Dice she, bla, 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 sneakers. ¿Será que está vistiendo sneakers? ¿Griselda? ¿Look? ¿Es positivo o negativo? ¿Griselda? Sí, está usando. Ok, sí. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿cómo nos quedaría? She is wearing. Muy bien, excelente. Vamos a ver ahora qué nos dice acá. Y nos dice que están correctas, ¿ok? Entonces, aquí la única observación es lo negativo, Griselda, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado porque la palabra not, ella solita no significa nada, ¿verdad? Entonces, en este caso, voy a usar el verbo to be. Tenemos tres formas. Tenemos am, tenemos is y tenemos are, ¿verdad? La forma negativa puede ser con apóstrofe y decir I'm not, ¿verdad? O solamente decirlo completo y decir I'm not. Para esta, para is, si yo lo quiero decir de forma negativa, tengo otras opciones como isn't or is not.
¿ok? Y también para acá abajo, si yo quiero decir are not, ¿verdad? Puedo decir aren't. O puedo decir are not, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo, y es algo que pues se hace, ¿verdad? Al principio no hay problema, podemos cometer ese error. Nosotros decimos not wearing, pero acá este not no significa nada, ¿verdad? Si estamos hablando del verbo to be, por supuesto. Ya si estamos hablando de un gerundio, ahí sí, ya tiene otro sentido. Pero acá, si yo digo, she not wearing pants, ¿verdad? Entonces ahí me hace falta algo. Y me hace falta algo importante. En este caso es el verbo to be, ¿verdad? Que lo puedo poner así o puedo decirlo solo isn't, ¿verdad? ¿Contestamos la pregunta, Griselda? Sí, teacher. Bye. Excelente, thank you very much. Y perdón, ahí creo que le quité la inspiración a alguien que le quería ayudar, pero necesitaba que lo resolviera con, resolverlo con usted, perdón. So give me one second, let me erase my drawings. ¿Alguien más, chicos, que tenga pregunta de la plataforma? ¿Questions? No questions. Bueno, está bien, voy a dejar de compartir acá y me voy a pasar para acá. Give me one second. Okay, so we're going to begin, guys. Bueno, ayer, ¿verdad? Comenzamos hablando, bueno, hablamos, mejor dicho, un poquito acerca de las rules. Esta información, si usted, pues, está ahí en el chat, ¿verdad? Yo les envié links para present continuous, les envié links para syllable stress, les envié links para conjunctions, les mandé ahí las fórmulas para present continuous y les mandé un PDF, les mandé un PDF con las reglas, ¿verdad? Así que espero que lo hayan podido revisar porque ahí va todo lo que hemos visto. Luego, pues, today we're going to begin with section 5, ¿verdad? Y ayer vimos las reglas, cada una de las reglas, y vamos a hacer un repaso así rapidito. ¿Cuáles son las reglas de las que se recuerdan del día de ayer? Veamos, ¿cuáles son? Ajá. Cuando termina en consonante y solo tiene tres letras, que es consonante, vocal, consonante, se agrega una consonante y después se pone el ING, creo. Uh-huh. ¿Qué si era? Sí, solo espérame. ¿Quién es Glory Air? Glory Air. Es que estoy preguntando porque en WhatsApp me aparece un mensaje ahorita. Permítame, ahorita voy, Tom Jorge. Ay, disculpe que lo estoy interrumpiendo y quitando la inspiración, solo quiero contestar eso. ¿Quién es Glory Air? Gloria, dígame, ustedes. Sí, teacher. Vaya. Espérame, aquí yo soy, es que yo el teléfono de lejos lo veo, mejor veamos desde aquí directamente. Vaya, dice ahí. No, si aquí todo está bien. Cuando ese número que le aparece arriba, el último número, el grandote, el 100%, quiere decir que todo lo pasó con 100%. O sea, cada uno de los números que usted ve allí, eso es el promedio final. Ah, ok. Es que estaba preocupada por la barrita que no terminaba de llenar. Es que las barritas son, es que el color... Los colores, chicos, que ustedes ven ahí, si ustedes se fijan, las secciones son de color rojo. Luego, en el siguiente, casi no se ve, quiero ver. En el siguiente le aparece, dice, ¿qué dice ahí? Sí, midterm. ¿Será que dice midterm? Dice midterm y es una barrita ocre. Luego dice final. Cuando dice final es el examen final. Y cuando dice total, ahí se ve que son tres colores, ya se fijaron. Está el rojo, el ocre y el gris, ¿ok? Teacher, ¿y qué quiere decir eso? Que esos tres son los que se usaron para promediar ese score al final. Entonces, ahí va incluido la sección de la 1 a la 5, es un porcentaje, va incluido el midterm exam, que es otro porcentaje, y va incluido el examen final, que es otro porcentaje. Si usted se fija en la distribución, estamos hablando de un 30 y algo por ciento cada uno, ¿verdad? Aunque creo que lo que más vale es el examen final también. Luego, pues, al final le saca un total y ahí le dice que su promedio es del 100%. Eso quiere decir.
Ah, bueno, gracias, teacher. Ahora sí ya me quedó claro. Bueno, gracias. Permítame que cuando es así tengo que contestar. Ok, disculpe, don Jorge. Dígame otra vez cuál era la regla que usted me estaba mencionando. Ok, cuando tiene, por ejemplo, consonante, vocal consonante, la última consonante se duplica y se le pone el ING. Y también había una cuando terminaba en EVA, que se cambiaba la E por I y la ING. Pero no, se cambiaba, no se cambiaba. Solo no, se eliminaba. Solo se quita la E, ajá, se quita la E y se pone el ING. Correcto. Y ahí, quiero ver, otra vía. Ah, cuando estaba, por ejemplo, también cuando la palabra puede terminar en una consonante, se duplica la consonante y se agrega el ING. Por ejemplo, admin, parece que estaba ahí y puso la T y puso otra vez ING. De ahí no me acuerdo. It's okay, thank you very much. No problem, thank you, Jorge. That's true, right? So the first rule that we mentioned is about the verbs ending in E. Verbos terminados en E, right? So I drop the letter E, I drop it, o la elimino, and then I add ING, right? And then we have another rule, as he was mentioning, right? When we have one-syllable verbs, con verbos monosílabos, cuya fórmula o cuya estructura es consonant, vowel, consonant, okay? Cuando yo tengo consonant, vowel, consonant, necesito duplicar la última consonante para poderlo pronunciar correctamente, right? And then I add ing. Then you mention one more, que es cuando tenemos verbos con dos sílabas y la última sílaba, o sea, la segunda sílaba, lleva la mayor fuerza de voz. Cuando yo tengo un verbo de dos sílabas, cuya fuerza de voz va en la segunda sílaba, necesito duplicar esa consonante para poderlo pronunciar correctamente. Casi no se da, pero pues ahí hay tres ejemplos y con esos pues es suficiente. Se puede quedar con ellos o puede investigar más si usted gusta. Pero teníamos preferring, admit, admitting, ¿verdad? Begin, beginning. Ya hasta yo les dije, ¿se acuerdan que les conté que yo no sabía por qué beginning? Y yo seguía, ¿verdad? Hasta que ya me tocó impartir clases a mí, porque yo me enteré, ¿verdad? Que por qué había una N más ahí en begin, begin, beginning. Entonces, ahí llevamos tres. Nos hacen falta más reglas. ¿Veamos a alguien más que nos quiera ayudar? ¿Someone else? Cuando terminaban, teacher, en Y, solo se les agregaba ING. Ok, terminan en Y, right? Agregamos solo ING. Muy bien, thank you very much. ¿Quién más? No sé si el compañero lo dijo, pero las que terminaban en E también, se les quitaba. Espéreme, que veo dos personas hablando, pero no sé quién es. Ah, Melba es, ¿verdad? ¿Es that you, Melba? Es que su micrófono está activado. Ah, oh, bueno. Ajá, ¿quién estaba hablando? Perdón. Cuando terminaban en E, se les agregaba, se les quitaba la E y se le quitaba el ING. ¿Cómo es? Al revés, se le quitaba la E y se le pone el ING. Ok, very good. Cuando terminan en E. Thank you very much, Ana. Ok, y pues había, bueno, se la voy a presentar acá. Thank you very much, guys. Pues teníamos esas y también teníamos aquella regla que dice que si el verbo termina en IE o en español IE, debíamos pues hacer un cambio y debíamos eliminar IE, luego agregar Y y hasta después que hemos agregado la Y podemos agregar ING. Entonces, pues al final lo que concluimos fue que si yo tengo un verbo y no lo puedo aplicar con esta regla, ni con esta tampoco, ni con esta, ni con esta, entonces quiere decir que está entre los primeros dos, ¿verdad? Que es un verbo que termina ya sea en Y o cualquier otra consonante y que solamente debo agregar ING. Pero esta información, como les repito, ya la tienen en su grupo de WhatsApp. Allí les mandé todo lo que necesitan, ¿verdad? Para esa clase.
Luego tenemos acá 4.14 y ahí estábamos finalizando pues la sección número 4 con ese ejercicio. Now, what happens? Then we move to section number 5. And in section number 5, we're going to talk a little bit about about telling the time, okay? Entonces tenemos acá, it says, by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones, right? Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones, okay? Entonces, acá desaparecía este mapita, ¿verdad? Bueno, todos pues sabemos o tal vez hemos experimentado o tal vez tenemos a un familiar, ¿verdad? Que no está acá en el país. Y pues sabemos que el que no estén acá también dificulta la comunicación. ¿Pero en qué sentido, teacher? Bueno, en el tiempo, right? ¿Por qué? Because you have to, you need to make time. Hay que hacer tiempo, ¿verdad? Para poder platicar con esa persona. Entonces, hay un meridiano que está acá, ¿verdad? Si usted se fija en esta parte de acá, está el Greenwich Mean Time, ¿verdad? El Greenwich Mean Time, si usted se fija acá en la parte de abajo, tiene un cero, ¿verdad? Entonces, de acá se parten ciertos números que van hacia la izquierda, negativos, y hacia la derecha, positivos, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo el significado, porque yo digo, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, de hecho, pues, cuando yo veía el teléfono antes, me acuerdo yo, me aparecía una opción, por supuesto. Estamos hablando de un teléfono de hace como un montón de tiempo. Me aparecía la opción que cuál hora era la que yo quería ver. Y me aparecía un mapa mundi, se puede imaginar, en esa pantallita. Y me preguntaba qué hora es la que quiere ver. Y me aparecía el GMT, ¿verdad? Que es lo que tienen ahí en el chat, que es el Greenwich Mean Time. Y el GMT significa eso, ¿verdad? Greenwich Mean Time, the local clock time at Greenwich, ¿verdad? De ahí se parte la hora, hacia un lado y hacia el otro. From 1884 until 1972. Entonces, desde ese año, desde 1884, se parte así de esa forma. And it says, until 1972, GMT was the international standard of civil time. Pero, ¿cómo así, teacher? ¿Todavía lo utilizamos? De hecho, sí. Okay. De hecho, sí, todavía se utiliza. Y, pues, digamos que la forma en la que yo voy a utilizarlo es, de repente usted, pues, quiere platicar con alguien, ¿verdad? Recuerdo que yo tenía un amigo de mi trabajo, pues, que nos tocaba pesado todo el día, pero él tenía a su novia en Alemania. Era una alemana. Entonces, I remember, right? Recuerdo que hasta el sentimiento me daba porque andaba todo desvelado, ¿verdad? Porque le tocaba esperar a llegar como a tener como un match en el tiempo, ¿verdad? Y poder platicar. Entonces, it's kind of difficult because, you know, it's not the same, ¿verdad? Porque hay que hacer un sacrificio adicional con el tiempo. Entonces, vamos a ver acá. Permítanme, voy a compartir pantalla y quiero explicarles algo así rapidito. Bye. ¿Cómo así, teacher? ¿Cómo voy a ver eso yo? Bueno, dependiendo del lugar donde estemos. Por ejemplo, si yo quiero hablar con alguien, ¿verdad? Que está en Nueva Zelanda, New Zealand. Y digamos que esta persona vive en New Zealand y vive en Auckland, ¿verdad? Una ciudad que dicen que es súper bonita, ¿verdad? Una de las ciudades bonitas de New Zealand. Y le pongo acá time, ¿verdad? ¿Qué hora es ahí? Entonces me dice que en Nueva Zelanda y específicamente en Auckland, ¿verdad? Son las 3:33 de la tarde, porque esta es hora militar la que le presenta acá. It's 3:33. Y si usted se fija acá, dice que ya es viernes, o sea que ellos están ya en viernes, terminando el viernes, ya es tarde allá. Entonces acá me dice GMT plus 12. ¿Ok? Entonces quiere decir que la ubicación de este país está en paralelo a este meridiano que está acá, ¿ok? Entonces dice ahora en Auckland, región Auckland, New Zealand, ¿ok? Entonces si yo voy a dejar de compartir y déjenme irme para acá. Y si yo me fijo acá en el mapita, ¿ve? Aquí está, más 12. En esta franja de acá es donde voy a encontrar a Nueva Zelanda, de acuerdo al GMT. Greenwich Time. ¿Y dónde está Greenwich? Dice, está cerca de, dice ahí que está cerca de Londres, ¿verdad?
Inglaterra. Entonces, pero, teacher, y digamos que si yo le quiero decir a alguien, teacher, yo conocí a alguien, ¿verdad? Y pues, o se fue un amigo o una amiga y queremos platicar, teacher, ¿y cómo le voy a decir yo? ¿A qué horas me puede llamar? Ah, pues entonces dígale a la persona, ¿verdad? Que venga acá y va a digitar lo siguiente. Vamos a poner acá, sería nuestro país, El Salvador. El Salvador. Ah, nosotros no tenemos que especificar la ciudad porque somos tan pequeñitos que quedamos dentro de la misma zona horaria, ¿verdad? Ya digamos que la persona lo busca. ¿Verdad? Y aquí me dice que tenemos el jueves 22, estamos a las 8:35 y aquí dice, ¿ve? Nuestra ubicación en el GMT es menos 6, ¿verdad? Menos 6 horas, ¿right? GMT menos 6. Luego dejo de compartir acá y me vengo para el mapita otra vez. Vamos a ver. Acá. Y si usted se fija, vamos a buscar el menos 6, está aquí. Estamos exactamente en ese meridiano acá. ¿Ve? Y aquí está prácticamente que toda Centroamérica queda con la misma hora, por eso no tenemos diferencia de hora. Somos tan pequeñitos que quedamos todos en la misma zona horaria. En cambio, Estados Unidos no. Fíjense, mire cuántas franjas tiene acá. Tiene una, bueno, acá empieza una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiene varias. Entonces, por eso en Estados Unidos, pues hay que ponerse de acuerdo con la gente para hablar, porque miren, están todos regados por todos lados. ¿Sí? Y Canadá. Muy bien, eso es prácticamente a lo que se refiere, ¿verdad? Solo se refiere a la diferencia de horas que hay entre un país y otro. Y esto nos lleva a la siguiente conversación, the next conversation, right? The one that we have here. Y ahí nos dice, what time is it there? ¿Qué hora es ahí, right? I'm going to read the conversation. Dígame, Jorge. Disculpe, teacher, quiere decir en el mapa que los números que aparecen abajo y cada una de las franjas de tiempo es una hora. Yo eso entiendo. Porque estaba diciendo que en Nueva Zelanda ya estaban en viernes a las 3 y nosotros estábamos a las 8:35 y si contamos desde el menos 6 hasta el 12, creo que había... No, como es que unos... son los meridianos, creo yo, sí, no, pero son las horas. Uh-huh. Ah, o sea que no es una hora determinada cada una de esas franjitas. No. Porque si sumamos más o menos 18 horas a las que tenemos, llegamos a mañana como a las 3. Cabal. Bueno, eso pienso, no sé, eso era mi opinión. Okay, no, gracias. No problem. You're welcome. Igual vamos a seguir investigando. Yo más o menos les he explicado lo que entiendo, porque la verdad es que venía el tema acá y yo me quedo, bueno, pero ¿cómo se los explico, verdad? Entonces, no me gusta solo pasarlo y dejarlo ahí, ¿verdad? Pero I understand. Creo más bien que más que horas, creo que se refiere a la zona horaria en la que están, ¿ok? Me imagino yo, ¿verdad? I'm not pretty sure. Me imagino que tiene que ver no, incluso no solo con el que está acá, sino que con el que tiene a la par y así sucesivamente. Pero así como dice usted, nos llevaría hasta mucho más lejos probablemente de lo que deberíamos estar. Then, it moves right to the next conversation. Porque tiene que ver con esto, en el sentido de que dos personas que están hablando de dos lugares completamente distintos, right? Entonces, dice de la siguiente forma. Dice Debbie, hello. And John says, hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Pobrecita la despertó, right? So I'm going to read it one more time. It says, hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Okay? So I need to have some volunteers so you can read the conversation, please.
to volunteers. Thank you, Marlene. You, ayúdenme con Debbie y alguien más. Y María Elena, ayúdenme con John, please. Hello. Mm-hmm. María Elena. Permítame que. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I had a conference in Sydney, remember? All right. What time is it in there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Take okay. I am at work now. Thank you very much, guys. Very, very nice. Thank you. Let's see. Someone else? ¿Alguien más que quiera participar? ¿Dos voluntarios más? So you can help me with the conversation? Puedo, teacher. Okay, yes. Ana María Hueso and Jorge Antonio, right? Es que yo veo las manitas, perdón. Yo las manitas tengo aquí enfrente. No sé quién dijo puedo. Tengo a Ana María Hueso y tengo la mano de Jorge levantada. Entonces vamos con Ana María, con, ayúdame con Jerry. Y Jorge, ayúdeme con John, por favor. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm Carl from Australia. Australia? I am at Comfort in Cinder. You remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m. and it's your own clock. That is in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. Thank you very much. Okay. Now, let me see. ¿Quién más levantó la mano? Let me see. ¿Alguien más que iba a participar? No one else. Okay, muy bien. I was reading here. Estaba leyendo lo que me preguntó Alejandro, pero estaba escuchando y poniendo atención también. Perdón, lo que me preguntó don Jorge. Y le voy a pasar ahí un artículo que encontré. ¿Verdad? No me aparece el chat. ¿Por qué no me aparece el chat? Ahí está. Un artículo que encontré que ahí explica cómo calcular la hora. En este caso, Jorge, si usted se fija, son tres pasos, ¿verdad? I'm going to share it. Voy a compartir. Voy, chicos. Para poder calcular la hora. Dice, step number one, ¿verdad? Find the number of longitude lines between you and the prime meridian in Greenwich. O sea que el meridiano principal de Greenwich es el que se ocupa para calcular la hora que está en England. Remember when you were in school learning geography and looking at the maps with those lines running north and south, ¿verdad? Que solo se acuerdan que eran las líneas, decían en su uso, son las líneas imaginarias, bla, bla, bla. Entonces, ahí dice, those are longitude lines, o líneas longitudinales, right? And they are used in calculating coordinates, ¿verdad? Para sacar coordinadas para viaje, to travel, and also for calculated time relative to the prime meridian. Luego, cuando yo ya he contado, aquí dice, count the numbers of north-south lines between you and the prime meridian. Se cuentan las líneas entre el meridiano ese de Greenwich y el mío, ¿verdad? Y luego, acá, dice step number two, determine if you're east or west, ¿verdad? Determinar en qué ubicación estamos. Luego abajo dice, put the minus or plus sign in front of the number you found from the previous step. Dice, ponga el número que usted encontró, en este caso el nuestro sería menos 6, ¿verdad? Que está también acá, por cierto, que es, lo compartimos con Chicago, en Estados Unidos. Y tenemos, will be minus 6 GMT.
Y luego dice, or 6 hours less, 6 horas menos que el tiempo del meridiano de Greenwich. O sea que yo lo que hago es que parto de esa hora que está allá en ese momento, ¿verdad? Y cuando yo sé qué hora es ahí, vengo yo y le quito menos 6 horas, ¿verdad? Entonces, por eso es que todo se basa en ese meridiano, porque a él se le agrega, dependiendo de la hora que es ahí, ahí se le agrega o se le quita la línea imaginaria en la que yo estoy ubicado de la zona horaria. Entonces, y ahí, pues, el último dice, use a website to calculate your EGMT if all that is too much work, blah, blah, blah. Ahí sigue los pasos, ¿verdad? Entonces, prácticamente para eso sirve, ¿verdad? Para agregar o quitar la hora, esas horas que aparecen abajo de la hora principal que está en ese meridiano. Por eso es que no sale el cálculo, no es que se la vamos a agregar o se la vamos a quitar, sino que por eso es el principal, porque de ahí parte la hora hacia un lado y hacia el otro. Entonces, la hora que está ahí, la voy a calcular quitándole cualquier número que esté a este lado o agregándole las horas que están acá. No sé si me di a entender. Okay. Igual, si no, pues puede también conseguir un artículo en español. Yo porque lo busqué en inglés, ¿verdad? Pero creo que yo en mi caso sí entendí. Más o menos, sí. Yo también más o menos. Ajá, ok. Gracias. You're welcome. Vaya, entonces teníamos acá la conversation y pues hablábamos de eso, ¿verdad? Que no están compartiendo la misma hora. Y pues eso nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? It says, by the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practicing given the time. Entonces aquí sí ya vamos a hablar de decir el tiempo o la hora, ¿verdad? There in your manual you have some examples, ¿verdad? Y pues ahí teníamos unos ejemplos usando diferentes zonas, ¿verdad? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 1:05, ¿verdad? It's 1:15 or it's 1:15. It's 1:30. It's 1:40 or it's 1:40. It's 1:45 or it's 1:45. Para decir todas esas horas, solo la que dice o'clock tiene una única forma que agrego esa frase, o'clock. Pero para decir la hora, ¿verdad? Ya del resto, pues, de minutos en el reloj, tengo no solo una, sino que a veces tengo dos y hasta tres formas de decir la hora. ¿Ok? Estamos acostumbrados nosotros a decir eso, ¿verdad? 1:40, 1:30, 1:45, pero de hecho, pues, no es la forma más popular de decirlo. De hecho, nosotros decimos porque es más fácil. Pero la forma más popular, pues, es usando after o usando past, una de esas dos. Y luego también el instructor dentro de la plataforma, ¿verdad? Les hace una listita ahí de las diferentes time expressions que tenemos, que es in the morning, ¿verdad? Que es a.m. Noon, que en este caso es mediodía. Cuando yo digo it's noon, es mediodía, ¿verdad? It's noon, o sea, ya estamos en p.m. Luego tengo in the afternoon, que es durante la tarde, ¿verdad? In the evening. In the evening, pues estamos hablando de las 6 de la tarde-noche, ¿verdad? Entre las 6 y las 7 la gente comienza a usar evening. Good evening, ¿verdad? Buenas noches. Tengo at night, la expresión at night, también, ¿verdad? Por la noche. Y tengo midnight, que es lo contrario de noon. Noon es mediodía, midnight es medianoche. Okay, so those are some time expressions that you can use when talking about time. Okay, y pues ahí también siempre en su manual encuentran otras expresiones como las que tenemos acá. Dice, it's 7 o'clock in the morning, it's 7 a.m. Las dos formas están correctas. Yo puedo decir, it's 7 a.m. y al agregar a.m., estoy especificando que es en la mañana. Luego tengo it's 12 o'clock or it's 12 p.m. or it's noon. Ahí sí tengo tres formas porque al yo decir it's noon, automáticamente digo estoy entre las 12 de la tarde y la 1 de la tarde, ¿verdad? Entonces son las 12 en punto también, ¿verdad? Ah, it's noon. Cabal, ya son las 12 a comer, ¿verdad? Luego tengo it's 4 o'clock in the afternoon or it's 4 p.m. Luego tengo it's 7 o'clock in the evening. Or it's 7 p.m. It's 10 o'clock at night, or it's 10 p.m., okay? It's 12 o'clock at night, or it's 12 a.m., or it's midnight.
estas únicas dos son las que tienen tres formas, ¿verdad? Porque hay dos expresiones que se refieren a ellas específicas. Noon y midnight. ¿Ok? Pero ahora bien, teacher, ¿y cómo voy a decir yo la hora? ¿Cuáles son esas formas que yo tengo para poder expresar la hora? Bueno, tengo el reloj acá y les voy a ir explicando uno por uno. Al final, pues, va a estar todo junto y yo les voy a compartir esa imagen donde ya queda todo junto. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy hablando de la hora exacta, la única expresión que tengo es o'clock. También tengo sharp, it's 12 sharp. Hola, un en punto, cabal. Tiempo más seco. Perdón. Luego tengo acá, cuando ya han pasado, ¿verdad? Algunos minutos, como en este caso, cualquier momento entre las, por ejemplo, la hora con 01 y 30, voy a usar dos expresiones, ya sea past o after, ¿verdad? Entonces, acá voy a usar past o after. Cuando yo estoy hablando de los primeros 15 minutos de la hora, ¿verdad? Puedo referirme a decir a quarter. A quarter. Si gustan, no lo escriban, porque como les digo, yo se lo voy a compartir. Le voy a compartir la imagen completa. Tenemos acá a quarter. Luego, cuando ya me refiero yo a toda la media hora, se llama half. Half es mitad. No sé si se acuerdan de ese programa que se llamaba. Two and a half men, ¿verdad? Dos hombres y medio. Okay. Half es la mitad, medio. Okay. Entonces, en este caso, tengo la media hora. Cuando yo me refiero ya a la otra parte del reloj, la otra mitad, entonces yo estoy hablando, o me estoy refiriendo a two, ¿verdad? Esto es igual que en español. ¿Cómo así, teacher? Porque nosotros en español podemos decir es la 1:15, o son 15 minutos, acá, 15 minutos pasada la una, o son 20 minutos pasada la una, o es media hora pasada la una. Casi no lo usamos, pero es una forma de decirlo en español. Este two que ustedes ven acá, este two que ustedes ven acá es el que se refiere en español cuando decimos son 20 para las dos. Ese two es el para las. Para las, ese es el two. 20 para las dos. It's 20 to 2. Ah, falta 5 para las 12. It's 5 to 12. ¿Verdad? Ese 2 es el que me indica cuántos minutos faltan para completar esa hora. Luego tengo los primeros 15 minutos, ¿verdad? Cuando ya faltan esos 15 minutos, decimos es un quarter. ¿Verdad? Faltan un quarter para las. Un cuarto para las. Cuando es toda la media, entonces podemos usar two, pero ahí en el quarter sí podemos usar esa expresión quarter. Entonces, esta es al final la forma en la que yo me voy a guiar, ¿verdad? Voy a usar past or after, si es la hora exacta o clock, si ha pasado un cuarto de la hora o si falta un cuarto para la siguiente hora, y tengo las expresiones quarter, y si tengo la media hora, entonces va a ser half, ¿ok? Entonces, ya con half, yo sé, es media hora después de, y ahí me voy. Luego, pues tenemos por acá unos ejemplos. Esta parte de acá, quizás lo voy a anotar acá. Entonces, yo como les acabo de decir, ¿verdad? Puedo decir la hora usando esas dos expresiones. Por ejemplo, vamos a comenzar con o'clock, ¿verdad? Y digamos que es que las 10 de la mañana, ¿verdad? It's 10 o'clock. Perdón. It's 10 o'clock. Entonces, este ya es el primer en punto, ¿verdad? Sería la primera expresión. Vamos a pasarnos a los 5 minutos, ¿verdad? It's 5, ya sea past o puedo usar after. It's 5. Past or after 10. 5 minutos pasada las 10. Luego tengo 10, ¿verdad? It's 10 past or after 10. 10 pasada las 10. 10 minutos pasada las 10. Luego me dice acá que ya pasó un cuarto. It's a quarter past or after 10. Un cuarto pasada las 10.
Luego tengo la siguiente, cuando ya han pasado 20 minutos. It's 20. Uy, ¿qué hice? Creo que me pasé para arriba. Give me one second. Okay. 20, ¿verdad? It's 20 past or after 10, ¿verdad? Luego la C 25. It's 25. Perdón, aquí me falta. It's 25 past or after 10. Ahora ya llegué a la media hora, ¿verdad? Entonces ya cuando es la media hora, voy a decir it's half past or after. Aunque le voy a ser honesta, la más común es past para la media hora. It's half past 10. Media hora pasada las 10. Ahora voy a las 35 o a 25 a las, ¿verdad? Entonces ahí diríamos it's 25 to 11. 25 para las 11. 25 to 11. Como ya el to es el que yo ocupo en español para las, ¿verdad? Para la siguiente hora. Luego, pues ya faltan 20, teacher. Bueno, entonces en ese caso, it's 20 to 11. ¿Verdad? Luego la siguiente, teacher, ya falta un cuarto. Ok. It's a quarter. A quarter to 11. Mm-mm. Luego tengo 10 para las. Agárralo. Chicos, solo se han con el micrófono. Agárralo. No sé cómo tiene. Heidi. ¿Cuánto agarran? Thank you. Ahí está. Ok. It's a quarter to 11. Lo siento, teacher. No, don't worry. It's okay. Tranquilo. It's a quarter to 11, ¿verdad? Luego tengo 10 para las, ¿verdad? Entonces, en este caso va a ser. It's 10 to 11. Y por último, tenemos 5. It's 5 to 11. Y luego comenzamos de nuevo. It's 11 o'clock, las 11 en punto. Entonces, esa es otra forma de decir la hora. Y quizás es la más común, ¿verdad? It's 10 o'clock, it's 5 past or after 10. No es que va a decir las dos de un solo, sino que usted escoge usar o past o after, una de las dos. ¿Cuál es más común, teacher? Past. Past es más común. Luego, la media, después de la media hora, que es it's half past 10, es más fácil porque ya solo tengo two, solo tengo esa opción para las, ¿verdad? O solamente decirlo tal cual nosotros lo decimos en español, que es bien común, bien parecido, ¿verdad? Solo que acá por algún motivo siento que no es, no es muy usado, pero I think it's nice. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Questions? ¿Preguntas, preguntas? No. Okay, is it clear? ¿Está claro? Okay. Voy a borrar acá. Ya tomé captura, así que yo se las mando después. Bueno, entonces eso es, digamos, más o menos una idea. ¿Cómo lo vamos a estar trabajando? Les voy a mostrar. Por ejemplo, acá. Si es la hora exacta, ¿qué hora exacta es acá? 3 o'clock. Muy bien. Esa es la única forma que tengo, ¿verdad? Yo digo, oops, it's 3 o'clock. Okay. What about this one? ¿Qué hay de esta? ¿Cómo lo diríamos? Hay tres formas de decir esta, es ya lo demás. ¿Cuáles serían las tres formas aquí? Son tres formas distintas que podemos, en lo que podemos decirla. ¿Cómo lo diríamos? It's 3 past. No, primero decimos los minutos, luego decimos la hora. It's 5 past 3. Ah, ok, esa es una. ¿Cuál sería la otra? It's 5 after 3. Muy bien, ¿y la última? It's
3:05. Sí, es correcto. Okay. It's 3:05. It's 3:05 or it's 3:05. Entonces tengo tres formas de decir la hora. La forma que la mayoría conoce, it's 3:05, or it's 3:05, or it's 3:05. Okay. What about this one? ¿Qué hay de esta? ¿Cómo diríamos esta? Las mismas tres formas. ¿Cuáles serían esas tres formas? Las mismas tres formas, ¿cuáles serían? It's 3:10. It's 3:10. ¿Cuál sería la siguiente? It's 3:10. ¿Y la última? It's 3:10. 3 sin el O. Acuérdense que el O it's solo 10. Lo usamos del 1 al 9. Uh-huh. Es correcto, ¿verdad? It's 3:10. It's 3:10 or it's 3:10. Muy bien, Ana María. Acuérdense que el O lo utilizamos como el cero, ¿verdad? Entonces, como ya 10 ya lleva la unidad a la par, entonces ya no lo necesito, ¿verdad? It's 3:01, 3:02, 3:03, 3:04, 3:05, 3:06, 3:07, 3:08, 3:09, 3:10. ¿Ok? Muy bien. Entonces, más o menos eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Y pues me voy a detener acá y voy a pasar rapidito a la lista de asistencia. Give me one sec. Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Ana Leticia Arias. Present. Thank you very much. Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Andrea. Danilo Alexander Valdés Guevara. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Erika Marisol Cardona García. Present, teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present, teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Enríquez Pascasio. Present, teacher. Thank you very much. Gilma Beatriz Alférez Ordóñez. Present, teacher. Gilma Elizabeth. Ay, Gilma. Ay, ya le cambié el nombre otra vez. Sí. Perdón. Gloria Erisela López Vázquez. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present, teacher. Thank you. Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present, teacher. Thank you. Iris Lily Montes Torres. Present, teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jennifer Valeria, ¿no está? Joan Ernesto Zelaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present, teacher. Thank you. Juana Patricia Mujica Mendoza. Present, teacher. Thank you. Carla Concepción Barahona de Luna. Present, teacher. Thank you. Carla Mariela Guevara Valladares. Present, teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Present. Thank you. Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lizeth Noemí Cubías Guido. Luis Emilio Ormedo Castillo. Present, teacher. Thank you. Luis Esmeralda López. Present, Luis Esmeralda López. Ya lo sé. Ay, no, Dios mío. Escribieran cuántas letras hay aquí, me comprenderían. María Elena Montano Urías. Present. Thank you. María Margarita Álvarez López. Present. Thank you. Marlene Dinora López González. Present. Thank you, Imelva Janet Enrique Elías. Present. Thank you, guys. Bueno, chicos, entonces aquí me detengo. Ya se me acabó el tiempo, pero de verdad les agradezco por acompañarme. Dígame, Ana. Dígame, Ana. Lo que pasa es de que no sabía cómo levantar la mano, por eso no lo usaba.
Pero hoy sí ya saben. Sí, sí. Ahorita acabo de estar atravesando. Ya descubrió, excelente Ana, me alegra mucho, okay, que ya haya descubierto cómo utilizar la herramienta. Ok chicos, así que no se les olvide, no me vayan a fallar, mañana es el último día para finalizar todo, ¿verdad? Y pues recuerden, el lunes continuamos ya con las últimas tres clases y habremos finalizado pues el nivel 1. Así que thank you very much for joining, good night and see you on Monday. Nos vemos el lunes, ok? Bye, take care. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.